enfermo día de hoy, no por el COVID-19, pero enfermo todavía, pero espero, Señor, que una bendición sobre él, pido una bendición sobre él y sobre su esposa Araceli y su familia entera, Señor. Queremos también levantar los que no se sienten bien, que a lo mejor hay alguien aquí viéndonos que están enfermos, están en hospital, están en casa. Pedimos un sanamiento sobre ellos, Señor, una bendición sobre sus hogares también. También, Padre, gracias por los obreros, los que están trabajando, los doctores, enfermeras, los troqueros, los que trabajan en supermercados, todos los trabajadores que son esencial, Señor, a mantener nuestro sistema y mantenernos en bien. Pido bendiciones sobre ellos, Señor. Gracias por esas personas. Y también, Señor, por los que han perdido sus trabajos, Señor, rodéalos con tu provisión. Señor, sabemos que no entendemos, Señor, por qué ocurren cosas como estas, pero sabemos que es un resultado, Señor, un resultado de una tierra caída, Señor, una tierra con esa corrupción del pecado. Y ahora, Señor, sabemos que estás haciendo algo grande, Señor, entre nosotros y para el mundo. Gracias te damos, Señor, para todos los que están viendo este programa, y pedimos una bendición sobre ellos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
día cuando ya no tenga fuerza y se acerca tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y por siempre jamás. Alegría, tú eres Señor. En mi tristeza, tú eres Señor. En la victoria, tú eres Señor. Ese nombre glorioso.
Señor. Y cuando fallezca, veré, Señor, estrella matutina, tú veré, Señor, y cuando regreses, tú veré, Señor, oh, eres fiel, siempre fiel, eres fiel, tú veré. Amén y gloria al Señor. En este momento vamos a disfrutar un mensaje que grabó el pastor Harold. Lo grabó desde la India. Nosotros estamos aquí en vivo en Chicago, pero el pastor está ahorita en la India. Estaba haciendo un ministerio hace unas semanas y durante su visita allá, pues cayó todo este problema del virus, del pandemia. Cuarentena, han cerrado, me dicen, han cerrado el país de la India. Entonces nadie puede salir, nadie puede entrar y están tratando de, pues, de hacer lo necesario para ellos. Entonces el pastor, pues, a través de la tecnología, nos envió un mensaje especial. Lo grabó esta mañana. Pues ellos están adelantados 11 horas. Es complicado, pero gracias a Dios tenemos en este momento el pastor Harold, que va a traer el mensaje. Adelante. Buenas tardes, mis hermanos de Manuel. El Señor les bendiga grandemente. Qué gozo poder estar aquí otra vez a través de estos medios virtuales. Sabemos que esto que está pasando, esta pandemia a nivel global, tiene a mucha gente paralizada. Pero la iglesia no está paralizada, la iglesia está viva, la iglesia está avivada. Es más, hay mucha gente que ha dejado la iglesia por mucho tiempo y ha regresado. Las congregaciones, créalo o no, están creciendo, aunque sea virtualmente, pero le damos gracias a Dios por ello. Hace ocho días, por ejemplo, me tocó predicar solo, y para mí esto fue una experiencia bastante grande. Y la verdad que predicar solo delante de una cámara y enviarle esto a ti no ha sido fácil. Para mí es una experiencia nueva también. Pero le doy gracias a Dios porque aquí mi congregación también está creciendo. Ya tengo otra persona que está con nosotros y quiero presentársela, que los quiere saludar. Dios les bendiga. ¿Cómo están, familia de Emmanuel? Es un gozo poder saludarles al otro lado del mundo, pero gozosos porque estamos conectados siempre a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Entonces, vamos a continuar hoy y le vamos a pedir al Señor que se glorifique a través de este mensaje de hoy. Vamos a encomendar esto al Señor en esta mañana, que en esta tarde ya, porque ya es tarde allá, que Dios se glorifique grandemente a través de su palabra. Vamos a orar. Si están conmigo en sus hogares, por favor. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por el poder de la tecnología, por el poder tuyo que le has dado, Señor, sabiduría y entendimiento al hombre para llegar a estos extremos, que de cualquier lugar del mundo podamos hablar con otra persona. Padre, tú eres el que das esa sabiduría y esa inteligencia. Te damos gracias, Señor, porque a través de este medio podemos, Señor, estar juntos como iglesia, glorificándote,
alabándote, Señor. Te damos gracias, Señor, después de haberte alabado, después de haberte, Señor, presentado esas ofrendas, Señor, de alabanzas de dentro de lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, Padre. Glorifícate a través ahora de tu palabra y ayúdanos, Señor, no solamente a recibir, pero también a retener y a replicar, Señor, todo aquello que aprendemos, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como estábamos hablando, hace 8 días les di un texto para memorizar, y un texto bien fácil, Romanos 15:33. Recuerde que es un texto bien fácil. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Dígale a su familia, el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Ese era el texto, Romanos 15:33. Bien, bien sencillo. Ahora, fíjese bien, qué tan importante es ese texto que nos memoricemos ahora que la gente no tiene paz, aquellos que no tienen esperanza. Usted le va a decir, el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Amén. Eso es lo que le tiene que decir. Amén. Ya tengo una persona aquí que me está diciendo amén, gloria a Dios. Bien, como decíamos, los grupos ADN se están reuniendo de nuevo y gloria a Dios por los líderes de grupo. Están haciendo un excelente trabajo. Gracias por comunicarse con todos los hermanos. Gracias por no dejarlos solos. A pesar de que nosotros estamos a la distancia, hemos estado en mucha comunicación y continuaremos haciéndolo. Bueno, vamos hoy directamente al grano, como se dice, ¿verdad? Por lo general vamos a hablar de, si usted tiene su hoja que le envié por email ayer, se va a dar cuenta en el bosquejo. Hoy vamos a estar enfocándonos, el mensaje se llama Justo y Salvador. Y vamos a hablar de este mensaje acerca de esta profecía del profeta Zacarías, que obviamente tiene su cumplimiento en la venida del Señor. Y por lo general se presenta este texto bíblico en el llamado Domingo de Ramos, que es lo que estamos celebrando hoy, o Domingo de Palmas. Algunas otras iglesias tienen otros nombres, o la víspera de la Pascua, el domingo víspera de la Pascua, como quiera llamarle. Es un mensaje de esperanza, porque tiene que ver con la entrada maravillosa de Cristo Jesús en Jerusalén a pocos días de ser arrestado, de ser juzgado y de ser crucificado. Y ya lo otro lo vemos dentro de 8 días. Pero quiero que vayan conmigo un momentico y vamos a ver un versículo en Zacarías, porque realmente ahí es donde está la profecía. Quiero que vayan conmigo a Zacarías capítulo 9, versículo 9. So, vayan al Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 9, versículo 9, y lo voy a leer. Ustedes saben, yo estoy usando la Biblia de las Américas. Dice la palabra de Dios así, Zacarías 9, 9. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Bien, la mayoría de los intérpretes coinciden en que se trata de una profecía sobre la victoria del famoso conquistador griego Alejandro Magno, pronunciada unos 200 años antes que él marchara sobre Palestina. Y sus acciones proveen a este pasaje de una analogía del regreso de Cristo para juzgar a las naciones y salvar a Israel al final de la gran tribulación anunciada en Apocalipsis. Tal vez la iglesia, en cierta forma, porque mucha gente y la iglesia en general le ha llamado el pasaje sobre la entrada triunfal. Y yo creo que ustedes me escucharon hace unos 2 o 3 años predicar que realmente no fue tan triunfal la entrada, porque sabemos que esa misma gente que gritó muchas cosas también 5 o 6 días después estaban diciendo que lo crucificaran. Pero normalmente estas acciones de calificar de pronto a la iglesia es un poco exagerado, como la entrada triunfal, la entrada de Cristo en esta ciudad. Cristo nunca tuvo realmente la intención de disfrutar de un baño de multitudes mediante una entrada triunfal. No era ese tipo de persona. Y lo podemos ver en varias ocasiones. En su anterior visita a Jerusalén, él había entrado en la ciudad sigilosamente, de manera desapercibida, sin publicidad ni marketing de ningún tipo. Nadie le hizo bulla. Ustedes recuerdan esa historia que también la vemos en el texto. So, realmente Jesús nunca pretendió ser el centro de atracción.
Y realmente eso nunca fue su idea. Al contrario, muchas veces pedía a sus discípulos o a las personas que a él sanaba que guardaran un prudente silencio sobre los milagros, sobre los viajes, las visitas a los lugares. Él realmente quiso, en cierta forma, mantenerse alejado de muchas cosas. Es más, sus propios hermanos le dijeron, ¿por qué no vas y te muestras a Jerusalén? Cuando era la hora de la Pascua. Y él dijo, todavía no ha llegado mi hora. Cálmate. Y realmente eso fue lo que pasaba. Pero tal era el magnetismo, el poder, la autoridad y la gracia de Jesús, que la gente le seguía, le escuchaba y muchos le creyeron. Y todo eso sabemos nosotros. Mateo, fíjese bien, Mateo toma este versículo que Jesús citó en el libro de Zacarías, en que decía que él era manso y justo. Decida la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y un pollino, hijo de bestia de carga. Y quiero que hablamos un poquitico. Numerosos textos bíblicos y numerosos maestros bíblicos han reconocido, en su gran mayoría, que fueron tres las ocasiones de que Jesús visitó Jerusalén. Fueron tres las ocasiones en la cual Jesús entró en cierta forma victoriosamente en Jerusalén. Más que todo no visitó, pero victoriosamente en Jerusalén. En el día de reposo, es decir, el día sábado, la primera vez, después en domingo y la segunda, y el lunes la tercera ocasión. Y ahora vamos a ver un poquitico eso. Las escrituras dan testimonio de esto. Por ejemplo, él entró la primera ocasión en el día sábado y entró como rey. Y yo quiero que tengan bien en cuenta esto. Y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 11, quiero que vayan conmigo, Marcos 11, 11. Fíjense bien lo que dice la escritura en Marcos 11, 11. Dice Marcos 11, 11. Y entró en Jerusalén, llegó al templo y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Ese pasaje de Marcos 11, 11 nos refleja claramente ahí que fue cuando él entra precisamente en el pasaje, lo que se cumple hoy. La escritura es el día en que él entra y le llaman la famosa entrada gloriosa. Ahora bien, así es que la primera ocasión que él entró, sencillamente miró a su alrededor. Los cambistas del templo no se encontraban allí en el día sábado. De modo que él sencillamente observó el entorno. Recuerden, Jesús era muy observador. Y miraba el escenario, eso podríamos llamarlo la entrada del Domingo de Ramos, porque realmente fue el domingo para nosotros. Poco después, según la historia bíblica, nos encontramos con el llamado Domingo de Ramos. El primero era antes del Domingo de Ramos. Dice, en el primer día de la semana, en ese día Jesús se enfrentó con los cambistas de moneda del templo y los expulsó, limpiando y purificando de esta manera el templo. Por eso podemos decir que él entró en la ciudad como sacerdote. Fíjese bien, Mateo nos presenta, ahí mismo que estábamos viendo en el libro de Marcos, ahora vamos a Mateo. Mateo nos presenta esto de una manera muy clara. Y quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 21, versículo 12. Tengo que repetir la cita bastante, ya que no tenemos un PowerPoint, pero Mateo, el Evangelio de Mateo, que es el primer evangelio, capítulo 21, versículo 12. Lo voy a leer. Preste atención. Dice, y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Y esa fue la única acción que él hizo como sacerdote cuando él estuvo aquí sobre la tierra. Y eso es algo que merece la pena destacar. Y yo quiero que ustedes observen eso más tarde. El escritor de la Epístola a los Hebreos nos presenta eso de una forma que no deja ninguna duda de que él fue o ejerció, que él nunca fue o nunca ejerció como sacerdote aquí en la tierra.
Sí, es nuestro sacerdote ahora, pero él nunca lo ejerció en la tierra mientras estaba en su ministerio. Fíjense bien lo que dice el capítulo 8 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8. Y le traigo esto porque es bien importante los tres conceptos que tenemos ahí de las tres entradas victoriosas de Jesús en Jerusalén. Hebreos 8:4 dice, así que si él estuviera sobre la tierra, fíjese bien, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea que esto nos da evidencia que Jesús realmente nunca ejerció su sacerdocio, aparte de cuando fue a la cruz, ¿eh? Pero no en el ministerio terrenal. Ahora, quiero que tengamos algo en cuenta, pero ningún sacerdote se atrevió, ninguno de los sacerdotes humanamente que eran de la tribu de Leví se atrevió a limpiar o a purificar el templo en la forma que lo hizo Jesús. Y él hizo eso. Y fue su única actividad en ese día, cuando entró en la ciudad el domingo. Posteriormente, él entró nuevamente a Jerusalén el lunes. Y eso lo vemos, quiero que vayan conmigo otra vez. Apenas estoy en la introducción, porque realmente el mensaje es corto, pero la introducción es un poco larguita. Pero quiero que vayan un momentico a Mateo capítulo 21, versículo 23. Vayan conmigo, Mateo 21, 23. Si lo tienen conmigo, digan amén. Amén. La gloria a Dios. Ya escuché un amén. Hace 8 días no escuché ninguno. Bendito sea el Señor. Y dice la escritura, Mateo 21, 23. Dice así. Cuando llegó Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras enseñaba diciendo, fíjese bien la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Él entró en esta tercera ocasión como el profeta de Dios, hablando la palabra de Dios, proclamando el mensaje de Dios. Él estaba enseñando quién era Dios y él enfrentó toda objeción que se le presentó en esta ocasión, dejando a sus enemigos totalmente boquiabiertos, como decimos nosotros, con su sabiduría y silenciosos ante sus acusaciones. Y este hombre de tanta sabiduría que tiene, y su voz era la voz de Dios. Eso es bien importante. Él no solo dijo, el que me ha visto, sino el que me ha oído al Padre. Y eso es bien claro que nosotros lo tengamos. Así pues, él entró 3 veces en la ciudad victoriosamente, ejerciendo los 3 diferentes roles de rey, de profeta, de sacerdote. Ahora bien, esto resulta ciertamente, dado que su presentación final a la nación demostró esa posición triple. Él era el profeta que traía la palabra de Dios. Él era el sacerdote que iba últimamente a hacer el sacrificio puro y perfecto e iba a darnos entrada al lugar santísimo porque el velo se iba a romper de arriba hacia abajo y entraba como rey de la humanidad. Ahora, quiero que volvamos otra vez a Zacarías y espero que no hayan sacado porque de este texto, que es un solo versículo, vamos a ver 3 cosas importantes de esta profecía de Zacarías. ¿Están conmigo? Amén. Gloria a Dios, ya escuché un amén, sigo escuchando un amén, gloria a Dios. Sigue creciendo aquí la congregación. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Fíjese bien lo que dice la primera parte. Y eso es bien importante que usted observe lo que dice. A partir de la descripción de la liberación forjada y las bendiciones conferidas por medio de juicios destructivos sobre los paganos. Lo primero que vamos a ver aquí en esta profecía en Zacarías, por ejemplo, en el primer, la parte de regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Eso es lo que dice ahí. El profeta recurre abruptamente a un personaje real que aparecerá sin ejércitos ni armas y sin embargo establecerá la paz general y establecerá un reino de extensión ilimitada. Alégrate. Es lo que dice aquí. El valor de esta bendición se expresa mediante una convocatoria
de alegría. La convocatoria en sí contiene una profecía. Los habitantes de Jerusalén fueron personificados como la hija de Sión. Y eso también Zacarías lo dice en el capítulo 2, versículo 10. De modo que voltee unas hojitas conmigo en el capítulo 2, versículo 10 de Zacarías. Y fíjese bien lo que dice. Dice, canta de júbilo y alégrate, oh hija de Sión, porque he aquí, vengo y habitaré en medio de ti, declara el Señor. Y también dice la hija de Jerusalén, que es en representación de toda la nación de Israel. Eso es lo que se llama en literatura una sinécdoque, o sea, una parte por el todo. Eso es lo que quiere decir hija de Sión, hija de Jerusalén. Dios concede ayuda a su pueblo, haciendo que su rey venga a la hija de Sión. Ahora, para mostrar la magnitud de esta salvación, el Señor llama a la hija de Sión, es decir, la población personificada de Jerusalén, como representante de la nación de Israel. Les dije de nuevo, figura literaria que se llama sinécdoque, la parte por el todo. Es decir, los miembros creyentes de la nación del pacto para que se regocijen. Nosotros los creyentes, dice la escritura, que vamos a estar en la nueva Jerusalén, la ciudad santa, que va a venir. Y eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, que no vamos a meternos ahora ahí. Amén. Pero lo primero es que, como dije, es una profecía de gozo. Eso es lo que es, una profecía de gozo. Regocíjate, alégrate, hija de Sión, hija de Jerusalén, para un pueblo escogido, para una ciudad escogida representando todo el pueblo. Ahora, la segunda parte de este texto es una profecía de justicia y salvación. Volvámoslo a leer, por favor, si lo tiene ahí el texto, fíjese en lo que dice. La segunda parte del texto dice lo siguiente, dice, he aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Eso es bien claro. Justo y dotado de salvación. Es una profecía no solamente de gozo, sino es una profecía que trae justicia y salvación. Justo describe tanto su carácter como su reinado. Y eso también fue profetizado a través de uno de los salmos mesiánicos que mediante Dios vamos a empezar a estudiar. Y creo que vayan conmigo al Salmo 45, versículos 6 y 7. Fíjese bien, si no lo quiere buscar, o si no quiere buscarlo, pero al menos apunte la cita. Salmo 45, 6 y 7 dice, y váyase buscando Jeremías 23, 5 y 6, porque ahí nos habla de esa profecía de justicia y de salvación en ambos textos. Salmo 45, versículos 6 y 7 dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Centro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por tanto, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Se da cuenta? Es el trono de la justicia. Es el Mesías que ha amado la justicia y ha aborrecido la iniquidad, el pecado. Por eso habla de salvación. Amén. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6 dice lo siguiente. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que levantará a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado el Señor Justicia Nuestra. Qué tremendo versículo este de Jeremías. Recuerde la época en que vivió Jeremías, una época bien, bien lamentable. Por eso escribió Lamentaciones,
Un hombre que por 70 años estuvo predicando arrepentimiento y nadie se convirtió. De modo que no se frustre porque usted le habla a la gente y no cree. ¿Okay? El profeta Jeremías lo hizo. Noé lo hizo por más de 120 años y apenas 8 se salvaron, que fue su familia. Usted sabe eso muy bien. La frase que tiene salvación denota que él vendrá como un libertador, como uno para dar salvación a los demás. Y aquí muy interesantemente me llama la atención que habla de Judá, otra sinéctote como todo el pueblo de Israel. En sus días será salvo Judá e Israel morará seguro. Entonces hay algo bien interesante. Puede ser la posibilidad que Judá, el reino del sur, y Israel, el reino del norte, porque también se veían, pero era todo el pueblo de Israel. Reino del norte comprendía las 10 tribus de Israel y el reino del sur, o el reino de Judá, comprendía las otras 2 tribus. Ahora, no solamente era una profecía de gozo, pero también una profecía de justicia y salvación, como la vimos, pero también una profecía de victoria. Y escuchen bien, vaya conmigo otra vez a Zacarías. Yo le dije que pusiera el dedito ahí. Fíjese la otra parte del texto que dice: humilde montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Ahora, hay algo bien interesante, porque mucha gente de pronto a veces subestima un poquitico el que vino en un pollino de asna, o en un mulo, o en una mula, como quiera llamarle. ¿Ok? Pero fíjense bien, es una profecía de victoria. Y déjeme explicarle un poquitico. Su entrada pacífica, montada en un burro, se cumplió cuando se presentó a Israel en la entrada triunfal. Esa profecía se cumplió en Mateo. Bueno, están en otros pasajes, pero quiero que observen el Evangelio de Mateo. De modo que vayan conmigo. Ojeen un poquitico su Biblia, si estaban en el Salmo o en Zacarías. Vayan un poquitico para adelante, y en el primer libro del Nuevo Testamento, que es el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, observen lo que dice la escritura, el evangelista Mateo, en el capítulo 21, versículos del 1 al 5. Y se los voy a leer. Escuche bien lo que dice. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al Monte de los Olivos. Jesús entonces envió a 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida encontraréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmela, y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien os dice algo, decid: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Versículo 4. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, mirad, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Ahora bien, usted escuchó la profecía. Allí dice: para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta, se está refiriendo a Zacarías. O sea que aquí tuvo ese cumplimiento, lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos. Y hay personas que al leer esto opina que la razón por la cual es llamado humilde aquí es porque Jesús entró en la ciudad a lomos de un pollino, de un asna, de un burrito, como quiera llamarle, sobre un pequeño animal humilde y utilizado para la carga, lo cual denota en Jesús un espíritu de humildad y mansedumbre. Pero en realidad, amados, preste atención, es bien diferente. Este pequeño animal, el pollino o el burrito, como quiera llamarle, era el que utilizaban los reyes cuando entraban en una ciudad que acababa de ser conquistada. El caballo era, en cambio, un animal de guerra y era usado para la batalla. Preste atención. Pero el pollino era el animal sobre el cual cabalgaban los reyes que estaban proclamando la paz y no la guerra. Interesante, ¿verdad? Ahora, era un animal considerado de condición real. Jesús mismo
cumpliendo la profecía de Zacarías, estaba profetizando su futura victoria. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el antiguo cercano oriente, si un rey venía en paz, cabalgaría en un burro en lugar de un semental de guerra, porque sabía que el burro no era un animal de velocidad ni usado para la guerra. Por lo tanto, su significado era la paz. Al igual que otras profecías del Antiguo Testamento, esta de Zacarías 9, que leímos en el capítulo 9, versículo 9, combina dos eventos, en el versículo 9 y el versículo 10, pero ya vimos el versículo 9, ¿verdad? Combina dos eventos en una perspectiva, eventos que el Nuevo Testamento se divide en dos eventos distintos de Cristo separados por la era de la iglesia actual. En su primer advenimiento, montó en un burro o pollino de asna y se presentó a la nación de Israel, pero lo rechazaron como su rey. Por lo tanto, su regla universal se establecerá cuando él vuelva. Y si usted va conmigo, si está en Zacarías, observe el versículo 10 de Zacarías. Dice: destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, porque ya está hablando de guerra. Recuerde Armagedón. Y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones y su dominio, escúcheme bien, su dominio será de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Recuerden, el tema principal del libro de Daniel, especialmente en el capítulo 7, habla de el dominio, la única profecía donde habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Daniel 7:7. Lo vamos a buscar, pero ahí se lo dejo para tarea, ¿ok? De modo que nosotros podemos ver en este pasaje, en este solo versículo, una profecía que trae gozo, una profecía que trae salvación y justicia, y una profecía que trae victoria, mis amados. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Ahora, fíjese bien, quiero terminar con esto, porque realmente hoy celebramos la comunión, hoy celebramos la Santa Cena, pero quiero que se memorice este versículo. Siempre memoríceselo, es bien fácil. Y está en el Salmo 45, versículo 6, lo leímos ahora. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Equidad es igualdad. Igualdad, porque cuando hay igualdad hay paz. Tu trono, oh Dios, es eterno, porque el Dios eterno se manifestó a través de su Hijo para traer un reino eterno. Y usted y yo, por eso dice, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de la eternidad, de ese reinado que vamos a estar con él. Y quiero dejarlos con mi tesoro de hoy antes de que compartamos la Santa Cena. Jesús me da gozo, justicia, salvación y victoria. Ponga esto en una perspectiva de la situación calamitosa que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Jesús es el único que le da gozo en medio de la calamidad. Amén. Jesús es el único que trae justicia en medio de la calamidad. Jesús es el único que salva en medio de la calamidad. Y la palabra salvación, como les dije hace 8 días, también en el Antiguo Testamento, quiere decir sanación. Jesús es el único que sana. Y por último, Jesús es el único que nos da la victoria. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, hoy precisamente vamos a celebrar como iglesia. Preparen sus elementos y ahora aquí, como mi congregación está creciendo, ya le voy a pedir a los sugieres que pasen. Después de su primera venida, Jesús como Salvador nos dejó algo que recordáramos en memoria de él: el sufrimiento por su iglesia en la cruz del Calvario, la comunión de los santos a través de la Santa Cena. Por favor, preparen sus elementos para que virtualmente lo hagamos. Amén. De modo que voy a llamar a la ujier que está aquí para que nos dé los elementos, ¿ok?
Y cuando estén listos y hayan recibido ustedes sus elementos ahí en su casa, vamos a compartirlos. Amén. No escuché ningún amén, pero amén. Bueno, gloria a Dios. El Señor es bueno. Dice la Escritura, el apóstol Pablo recibió esta instrucción para la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Compartamos el pan. Compartamos el pan, mis amados. Luego, de la misma manera, tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. La cruz. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Compartamos la copa. Gracias, mis amados. Que el Señor me los bendiga. Y los voy a dejar en estos momentos con el pastor Tino, que nos va a despedir con la bendición, como siempre lo hace. Que Dios me los bendiga. Les amo mucho. Amén. Gloria al Señor. Amén. Buenas tardes, mis hermanos de... Recibe estas palabras de bendición. Que Dios, el que envió su Hijo amado para cumplir nuestra adopción como sus hijos, incline su rostro sobre sus vidas, especialmente durante esta cuarentena. Que sus pensamientos sean centrados en el Padre, Hijo y Espíritu Santo esta Semana Santa y por siempre. Amén y amén. Y ahora habiten y descansen en la victoria del Señor. Nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.